Noticia de último minuto. Hace eh, algunas horas eh, se propuso un nuevo oh, borrador eh, de parte del gobierno colombiano para que Nicolás Maduro pudiera firmar una salida negociada. Recordemos que se había hablado de un referéndum o un plebiscito y dijeron las partes que eso no tenía mucho tiempo para hacerse. Ahora lo que se está haciendo es un nuevo eh, borrador, un nuevo acuerdo justo cuando se ve que Nicolás Maduro estaría buscando algún tipo de salida. Todo esto es para poder garantizar que no se eh, detenga a Nicolás Maduro. Recordemos que algunos como Jorge Rodríguez ya han dicho que Estados Unidos le ofreció algo a Nicolás Maduro, descongelarle algunas cuentas y también decirle que no lo iban a perseguir y que escogiera qué país era. Por supuesto que estas cosas fueron un poco sacadas de contexto porque eh, también lo que se está solicitando es que de alguna manera la Corte Penal Internacional no intervenga todavía en una detención. A Nicolás Maduro. Se cree que eh, Maduro tendría otras personas por las cuales eh, podrían eh, caer. Entre esas se encuentra el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Se encuentra también eh, Diosdado Cabello y otras eh, y otros actores que también han cometido crímenes de lesa humanidad y hemos visto que la corte penal internacional eh, sigue con esa eh, este asunto eh, ya van tres órdenes de detención se podría dar una cuarta orden de detención ahora si Nicolás Maduro sigue cometiendo los errores que eh, él mismo permite que cometa Jorge Rodríguez. Eh, en cuanto a detención de personas, ya hemos visto cómo han tratado de detener a María Corina Machado, cómo la tratan de estorbar y todo. Y es que recordemos que allá eh, también hay como diferentes células que trabajan por sí mismas para que Nicolás Maduro no se vaya. Lo que se quiere aquí es un nuevo borrador propuesto por el gobierno de Colombia, un acuerdo para garantizar... Eh, a los actores que participan en esta elección, pero sobre todo no es para eh, Edmundo González ni María Corina Machado, sino para Nicolás Maduro. Este es un incentivo eh, que, se, que se pretende eh, dar para evitar de que eh, no haya algún tipo de eh, celebración de los comicios del 28 de julio. Recordemos que ya en mayo se había hablado de esto y luego lo negaron. Pero básicamente eh, sigue esto eh, y que eh, sobre todo se trata que si gana Edmundo González Urrutia, como sugieren todas las encuestas, esta propuesta ofrece eh, respeto para un gobierno saliente. Por, por ejemplo, eh, más que nada eh, para Nicolás Maduro, para alguno de ellos, ¿verdad? Pero esto solamente eh, implica una parte del de acuerdo. Recordemos que Estados Unidos está presionando ahora mismo, y no es por gusto y no es por casualidad. Está presionando tanto Marco Rubio y el Congreso de los Estados Unidos y varios. Eh, Congresistas y, y, y representantes de la Cámara de Florida ahora mismo y parece que ahora mismo solamente se falta falta la aprobación de Nicolás Maduro y su equipo su equipo podría estar conformado con Jorge Rodríguez esto forma parte de lo que sería una especie de negociación para una salida pero por qué tendría que salir eh, Nicolás Maduro por qué por qué no hacer un fraude él ha estado mucho tiempo en el poder y ha podido mantenerse con fraudes con sanciones ¿Por qué no podría hacerlo? Bueno, en este momento eh, tenemos que recordar que la, en las últimas elecciones de Nicolás Maduro no estaba una oposición. Ellos eh, prefirieron no votar a nadie, abstención, porque no habían condiciones y no es que signifique que haya condiciones ahora, sino que en este momento eh, no le salió muy bien la jugada al régimen y ahora están viendo un fenómeno que no habían visto nunca antes. Que una persona como Edmundo González sea postulado, pero que le puedan transferir sus votos a través de María Corina Machado. Y eso es una cantidad muy grande. Entonces, Nicolás Maduro tendría dos opciones. Él podría tratar de hacer un fraude, quedarse, pero este, algo le están dando a él para que él pueda salir. Y como antes, en el 2018, por ejemplo, él no tenía todavía ningún tipo de recompensa por parte de los Estados Unidos y mucho menos una investigación en su etapa final de la Corte Penal Internacional de la Haya. Y eso simplemente funciona como una especie de... Eh, disuasión. La Corte Penal Internacional habría hablado y habría, se habría comunicado con los Estados Unidos, se habría comunicado también con los negociadores, con embajadores y también con el fiscal Tarek williams para decirle que si él toma algún tipo de decisión para detener a Edmundo González Urrutia, y todo esto, luego de que Nicolás Maduro dijera que quería dialogar con los Estados Unidos y que después dijo eh, y acusó a Edmundo González que quiere dar un golpe de Estado porque así mismo lo ha dicho, eh, nada más le falta decir el nombre, pero dijo que quien no había firmado lo del CNE, algo que no, no caló para nada y no funcionó, entonces están nuevamente viendo las posibilidades de esto. Y, y una vez que se ha visto que empezaron a hacer detenciones eh, arbitrarias, entonces eh, se dieron cuenta que podrían cometer este error nuevamente y la Corte Penal Internacional eh, apretó. Por eso es que se dice que tiene que haber también en la corte penal internacional y también tiene que estar la comunidad internacional presionando para que Nicolás Maduro lo vea que no lo tiene fácil. Aún así Nicolás Maduro para algunos Maduro podría perpetuarse en el poder, podría quedarse de nuevo allí. Pero qué le podría costar a él? Bueno, podría eh, haber una orden de detención para él de parte de los Estados Unidos, podría haber una orden de detención por la Corte Penal Internacional, tendrían ya los países preparados para hacer esto. Y por supuesto que Nicolás Maduro eh, ahora se ve eh, inmerso en, en varios cargos que se les podrían estar haciendo. Él podría eh, evadir algún cargo eh, como le ofrecieron a Vladimir Putin el año pasado, de que si dejaba de... Eh, pelear en Ucrania le podían quitar la orden de detención que tenía. Recordemos que la orden de detención para Vladimir Putin todavía está allí por haber movido personas menores de edad a otros lados y eso para ellos, para, para la Corte Penal Internacional, para el Estatuto de la de la Haya de Roma, eso es uno un delito de lesa humanidad. También sabemos pues, que hay otras personas que han sido detenidas por cuestiones de guerra antes y otros que están siendo por detener o que están buscando la detención. Nicolás Maduro también tiene un, un pequeño eh, prontuario de, eh, de lo que sería también eh, eh, más que nada eh, cuestiones de guerra. Él también parece que tiene algo que ver, que tiene que ver con armamento eh, que se dio en el año 2017 y eso es contado como una especie de guerra civil por el cual eh, también podría eh, comparecer por unos 30 años en la Haya. Por ahora, por supuesto, que eh, hay muchos especialistas que no pueden todavía detectar si Nicolás Maduro haría o no algo. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro también cuenta con otras personas, otros círculos que no quieren que se vayan y otros círculos en donde no les van a dar nada. Por ejemplo, un diosdado cabello, se sabe que él tra trataría de hundirse ahí con el PSUV y ver qué podría hacer con ese partido. Pero eh, Maduro quien está enfrentando a nivel internacional algunas cuestiones, por ejemplo, desde Chile, eh, algunas cuestiones eh, desde Bruselas, por supuesto, desde Estados Unidos, desde Argentina también, esta cosa se puede ir poniendo peor. ¿Por qué? Porque se requiere eh, más eh, presión internacional. Como lo hemos visto, el Congreso de los Estados Unidos eh, también está poniendo eh, sin tela de duda de que se sepa que Nicolás Maduro está siendo acusado de manera internacional por querer hacer un fraude, por querer seguir persiguiendo y es que a él le toca todo eso a menos que él pueda culpar a alguien más y ese alguien más podría ser Tarek William Saab. Eh, ahora mismo hay un documento de cinco puntos que eh, iba a ser como una especie de referéndum pero ahora se cree que van a ser, va a ser más que nada un acuerdo. Eh, como no hay tiempo suficiente para una consulta de esta naturaleza, ahora mismo se estaría eh, realizando esto tanto en Colombia y Brasil eh, a través de Estados Unidos. Estados Unidos fue quien eh, pidió esta ayuda y por supuesto, aunque Petro es afín al gobierno de Maduro eh, y tomó relaciones diplomáticas con Miraflores, su posición es... Ahora más crítica a medida que se acerca el proceso electoral, sobre todo desde que, desde que el CNE impidió la postulación de la académica Corina Lloris como la candidata sin dar ninguna explicación. Es decir, hasta estos izquierdistas, así como Lula o Petro, no quieren eh, realizar esto. Lula de Silva, eh, también una voz desafiante, eh, ¿verdad? Su canciller Mauro Viera insistió en una comparecencia en el Congreso de ese país que eh, esperaban la más amplia observación electoral para las presidenciales venezolanas y por supuesto que eh, como la Unión Europea tampoco ha ido, pero solamente ha aceptado por parte del centro Carter enviar una misión de alcance muy limitado a Venezuela, pero eso es peor que nada. También la firma Barclay eh, asegura que esto puede contribuir un poco al proceso, pero no hay garantías para nada. Y lo que pueda suceder, el régimen puede suceder en cualquier momento. Y este es el momento en que todos los países tienen que dejar a un lado la incertidumbre y tienen que seguir presionando a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Eh, va a ser barrido completamente, pero la única manera que él tiene es no obedeciendo la constitución, eh, inhabilitando a Edmundo González y enfrentándose entonces a un pueblo, un pueblo en donde ellos mismos de alguna manera están advirtiendo que van a hacer disturbios, que van a hacer acciones y que podrían ser violentas, debido a que ellos acusan que la oposición va a cantar fraude. Un fraude que cantarían, por supuesto, al ver que todas las encuestas hacen que Nicolás Maduro no llegue al 10% y que eh, algunas personas que están alrededor de Nicolás Maduro siguen inventando encuestas, siguen pagándole a la gente para que crean una realidad que no existe, pero esa realidad ya le ha llegado en la cara a Nicolás Maduro y, por supuesto, que se sabe muy bien de lo que eh, estaría sucediendo. Así que eh, la ONU no ha podido anunciar todavía si enviará un panel de expertos para poder ver lo que estaría eh, pasando allí, pero por ahora no se ve eh, que quiera torcerse el CNE. La estrategia de Nicolás Maduro era eh, tratar de hacerle entender al pueblo venezolano de que él iba a hacer algún tipo de fraude, de que el PSUF iba a tener su voto duro, por lo menos unos 4 millones, casi 5 millones, aún así no ganaría. Entonces, eso ha sido lo que han tratado de hacer. Pero María Correa Machado le volteó la carta a Nicolás Maduro y demostró que el pueblo venezolano quiere salir. De hecho, si la, eh, la concurrencia para ir... Eh, fuera muy poca, por ahora se habla de un 65% o hasta un 70%, ahí por supuesto que va a ser algo casi eh, 9 a 1, pero si fuera nada más el 30% a votar o el 40% de los electores a votar solamente ellos, por supuesto que allí habría eh, más oportunidad, pero eso no, lo, no, lo, no le salió. Eh, a Nicolás Maduro, ellos pensaron que podrían hacer eso y ahora ven que la gente quiere salir a votar. A medida que más gente quiere salir a votar, la brecha se está cada vez haciendo más grande, no se puede repellar, no se puede cerrar esa brecha y no hay manera casi de hacer un fraude con tanta cantidad de gente. Y eso eh, indica que tendrían algún tipo de problema. Todavía hay quienes dicen que 10 días antes de las elecciones pretenden eh, sacar a Edmundo eh, de la lista que tienen allí para que no puedan votar por él. Pero ese sería el inicio del fin de Nicolás Maduro y una transición sería entonces eh, de una manera quizás violenta, eh, sin ningún tipo de garantía para nadie. Así que Maduro tiene que decidir si puede salir de alguna manera. Eh, un poco con garantías eh, que esté bien él recordemos que él también eh, su vida eh, también eh, puede estar en juego dependiendo de a quién él eh, tiene que responder a quién se tiene que echar para atrás o qué puede hacer o cuidado que le piden que tenga que detener a un dios dado cabello para poder darle este tipo de situación pero ahí lo vemos esto es eh, esto está dándose ahora mismo justo cuando dijimos que iba a empezar a suceder ahora el 4 de julio empieza la verdadera campaña y eh, es en este momento que los Estados Unidos también están presionando con todo, al igual que la Corte Penal Internacional. Y ahí está Nicolás Maduro que tiene que decidir eh, entre hacer eh, violencia, porque sería por parte de él, o simplemente aceptar eh, unas elecciones más o menos limpias en donde ganaría Edmundo González Urrutia. Pero eso no es el fin del problema. El problema es que tienen muchos años de estar cometiendo crímenes. Y también queda la Corte Penal Internacional y muchos de ellos eh, no podrá ser favorecido. Quizás el único que pueda hacerlo echándolos a todos, ¿verdad? Eh, allí eh, como que sapeando a todos sería Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.